En su intento de evadir la fiscalización de la Gerencia de Tránsito y Transportes, un vehículo intentó embestir a inspectoras a la altura del puente Huancavelica. ¡Allá, me vi cuadrada! ¡Para poder bajar! ¡Allá, me vi cuadrada! ¡Mira, el cuadro perdón que la palabra! ¡Oiga, señora, para poder bajar! ¿Qué está haciendo? ¡Me vi cuadrada! ¡Caballero, cómo es que allá! ¡Oye, cómo es que allá! El hecho sucedió cuando inspectores estaban verificando vehículos que se estacionan en zonas no permitidas y a vehículos informales, cuando en el jirón Calixto y el jirón Marañón intervinieron a un vehículo, cuyo conductor procedió a darse a la fuga, siguiendo los inspectores dicho automóvil hasta la avenida Huancavelica, donde el conductor logró subirse hasta la vereda sin importar si por ahí había algún peatón. A la altura del puente Huancavelica, se habría llevado de encuentro a las inspectoras varios metros. Finalmente logró darse a la fuga. Formata que lo chico. No puede agarrar. Wow. El funcionario lamentó la actitud del conductor y anunció que con el equipo técnico de abogados evaluará para dar a conocer el caso para que la Procuraduría se pronuncie. ¡Señora! No, ¡mira lo que está haciendo! ¡Señor, espérese! ¡Grábale! Finalmente, el funcionario exhortó a los conductores a evitar este tipo de comportamiento, ya que la fiscalización seguirá en pie con el propósito de ordenar la ciudad. En ese sentido, también hizo un llamado a la ciudadanía a no acudir a los vehículos informales, ya que la mayoría de estos vehículos no cuentan con la documentación y pueden exponer sus vidas.